Hola y bienvenidos a mi canal. Aquí ya sabéis que encontraréis un montón de cosas relacionadas con la literatura. Desde IMMs o book hauls, reseñas de libros, consejos para escritores, book tags, etcétera, etcétera. No olvidéis que tenéis que darle a la campanita de suscripción para que os avise cuando subo un nuevo vídeo al canal. Y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de mis últimas compras. La primera de ellas es de un autor de, bueno, establecido en Valladolid, que no es de Valladolid, pero bueno. Y de él ya tenía tres libros de su saga. Os voy a enseñar, yo creo, mejor los tres primeros y os enseño luego el cuarto. Es un autor de saga de fantasía, espada y brujería. Y el primero sería Demonios de Venganza, de la saga Caled Ornai. Este es el volumen 1. Después de este vendrían Vientos de Guerra, volumen 2. El siguiente sería Vientos de Guerra, volumen 3. Y el cuarto con el que me he hecho yo, que sería Tempestades. Y el autor es José Francisco Sastre García, una persona encantadora con la que quedé para tomar un café, ponernos al día y que me dedicara a esta novela. Me encanta. Ya sabéis que tener una novela firmada y encima conociendo al autor es un plus. El siguiente, bueno, es de decir que el tercero todavía no lo he leído, pero quería tener ya el cuarto cerquita para cuando lo leyera, tener el cuarto para poder disponer de él rápidamente. El siguiente libro con el que me hice, como ves, tiene un montón de marcapáginas, es 70 trucos para sacarle brillo a tu novela, de Gabriela Campbell. Y es que, como ya os comenté por Instagram, he decidido volver a la autopublicación y muchas veces es bastante costoso atreverse a salir al mundo editorial tú sola. Sí que es verdad que para este proyecto nuevo que voy a sacar en Navidades es una novela corta y al principio me había decidido a no enviarla a una correctora y la había pulido yo misma. Y este libro ayuda bastante, pero sí que es verdad que al final la terminé enviando a una correctora profesional que va a hacer y de hecho está haciendo un gran trabajo y que ese trabajo podrán disfrutarlo y podrán verlo de verdad los lectores cuando lean la historia. Muy pronto podré hablaros más de esta historia, puesto que al ir un tanto rezagada, la preventa será un poco más tarde, calculo que a partir de mediados de este mes de diciembre podré hablaros ya de proyecto Navidad, enseñaros portada, hablaros del título, etcétera, etcétera. Así que tendréis que estar un poco más a la espera, impacientes como yo. El siguiente libro fue El violín negro de Sandra Andrés Belenguer. Y es que le tenía muchas ganas desde hacía bastante tiempo. Porque de esta autora, de hecho, yo ya había leído Ex Libris. Una historia fantástica por ambas partes, fantástica porque me gustó bastante y porque está llena de fantasía en ella. Y tenía muchas ganas de leer El violín negro porque podríamos decir que es un retelling de El fantasma de la ópera de Gaston Leroux. Y si de hecho vosotros como yo habéis visto bastantes veces ya la película de Gerard. Ay, no me sale el nombre ahora. Vaya día que llevo con los nombres. Bueno, si habéis visto la mítica película de Gerard, pero no es Depardieu, es Gerard. Os lo pondré aquí cuando edite el vídeo. Luego lo leeré y diré, pero bueno, ¿cómo te vas a acordar si es uno de tus actores favoritos? En fin, Butler. Vale, me ha venido así a la mente. Gerard Butler. Un jovencísimo Gerard Butler, diría yo, pero no por ello es menos encantador. El siguiente sería este. Este me llegó como un regalo sorpresa que no esperaba para nada de una amiga mía con la que comparto mi pasión por Buffy cazavampiros. De hecho, luego haciendo memoria, creo que este libro yo ya me hice con él hace tiempo y no sé cómo desapareció de mis estanterías. No sé
Porque de hecho es que no recuerdo nada del argumento, he leído de qué va y no sé si me gustó, si no me gustó, si no me gustó lo regalé o se lo dejé a alguien y no me lo devolvió, no recuerdo. Así que tendré que volver a leérmele y ya os contaré. Y por fin el último, bueno, deciros que es una historia nueva que no figura en la serie de televisión. Y el siguiente sería otro regalo que recibí, Mujeres Solas de Tatako Takahashi. Y lo he dicho bien. Fue un regalo bastante inesperado que me gustó mucho, pero que a la vez me desconcertó porque tengo un pequeño problema con los libros de literatura oriental. Y es que he leído pocos, pero no he dado con uno que me llegue a gustar. Leí alguno de Murakami y alguno más por ahí suelto, que no recuerdo el nombre. Y no me convencieron demasiado, los dejé a medias. Y ya sabes que yo soy poco de dejar libros a medias, que siempre suelo picarme y decir, voy a seguir leyendo, voy a seguir leyendo, a ver si la historia mejora y luego me arrepiento, pero no, este le dejé a medias, no pude con él. En cambio, cuando me llegó este libro, estuve leyendo de qué iba. Es un libro de relatos, de cinco relatos de mujeres que están interconectados entre sí, que eso ya me llamó de por sí la atención y me gustó. Y cuando empecé a leer los dos primeros, no me dijeron gran cosa. El tercero sí me gustó algo más, pero el tercero, no. Y cuando leí el cuarto, volvió a bajar un poco el nivel para mi gusto. Entonces le dejé de lado. Y he dicho, le quiero leer, por lo menos decir que me lo he leído entero, ya que es un regalo, poder hablar con propiedad y decir si me ha gustado, si no me ha gustado, y le he vuelto a retomar en lectura. Así que ya encontraréis cuando lo termine la reseña en el blog de reseñas, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta aquí todos los libros que he conseguido últimamente. Son poquitos, pero también es verdad que me he querido centrar en no comprarme más hasta que no vaya avanzando bastante en lecturas que tengo en Kindle. El otro día miré y tengo como 400 libros, sin exagerar, 397, 98, y habré leído, eso ya sé que no lo miré, pero tengo leídos muy poquitos, si llega a 100, no sé. Y es que soy una compradora compulsiva, yo creo que es un problema que tenemos todos los lectores de serie. Y bueno, en las estanterías lo mismo, puedo decir que tenga leídos a lo mejor un 30 o un 40% y tal vez sea decir mucho. Entonces no sé si lograré contenerme o no. Y si no, pues ya os iré haciendo otro vídeo con todos los libros nuevos que vaya comprando. También es verdad que subo pocos vídeos de este tipo porque cuando compro nuevos libros los suelo guardar en la estantería y luego ya el hecho de tener que estar descolocando las estanterías. El hecho de tener que acordarme de hacer este vídeo en concreto, nunca, nunca me acuerdo. Entonces, por eso veis pocos de esta temática. Y también porque ya, como os digo, los que compro en Kindle, pues no suelo tampoco estar pendiente de mostrarlos en el móvil, porque es desde el móvil desde donde grabo estos vídeos. O también si traigo libros de la biblioteca, a veces me da un poco de vergüenza como decirle a la biblioteca, pero vamos a ver. No creo que sea nada malo, pero bueno, ya sabéis, cosas, manías de cada uno. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero no haberme enrollado mucho y que os haya gustado. Contadme cuáles son vuestras últimas compras, si conocíais alguno de estos libros que os he mencionado y si os animaríais a leerlo. Muchas gracias por verme hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo. Adiós.